Salmos capítulo 40, Psalms chapter 40. Se siente que estamos haciendo algo bien. It feels like we're doing something right or good. Porque yo no sé, hermanos, estoy hablando especialmente a los de la iglesia. I'm speaking about those, especially in the church. Últimamente, y por los últimos meses, dos meses, como que una vez más uno anhela estar en la iglesia. You know, like, for the last few months, you want to be in church. Hubo tiempos en mi vida cuando decía, oh, man, es día de culto. You know, y yo era causa de ese, yo era parte de ese problema también. There was a time in my life where I would say, oh, man, it's time to go to church. And I was a part of that reason, too. Pero yo no sé, hermanos, pero algo está pasando. Something is happening. No tiene nada que ver con nosotros, sino tiene todo que ver con nuestro Padre. It has nothing to do with us, it has everything to do with Him. Porque dice la palabra de Dios que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. The Bible says He inhabits the praises of His people. Y Dios no es mentiroso, God is not a liar. Entonces cuando nosotros lo adoramos con todo nuestro corazón, Él ha prometido estar. Y lo siento. God is not a liar. He has said wherever His people praise Him, He will be in the midst of them. And I feel that He's here. Yes, amen. Salmos capítulo 40 y versículo 4. Y quizás vas a oír familiar. This is going to sound familiar to those of you who were here last week. Porque es el mismo versículo. It's the same scripture. Pero Dios no me ha dejado todavía en paz de este mensaje. God has not left me alone about this sermon, y siento que necesito terminar. I have to finish this. Salmos 40 y versículo 4. Psalms 40, chapter 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Blessed is that man that maketh the Lord his trust, or that trusts in the Lord, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies. Bienaventurado el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Blessed is the man that has put his trust in the Lord. Ponen tomar sus asientos gritando gloria a Dios. La semana pasada hablamos sobre esto. Last week we spoke about this. Pero quiero añadir. I want to add to this. Porque hablamos y hablamos de la verdad que el que confía en el Señor va a ser una persona bendecida. We spoke of the truth that those that believe or put their trust in God are going to be a blessed people. Y hablamos que de ser bendecido, hermanos, no solamente no es de tener muchas cosas. No es de tener posición. And when we talked about how being a blessed person doesn't mean you have a lot of stuff. And it doesn't mean you have a great name. Siendo una persona bendecida quiere decir que tienes alguien en quien confiar, un Dios que uno sabe que en cualquier hora, en cualquier momento, Él está listo y dispuesto a ayudarnos. That we serve a God that no matter what we go through, He is always ready and able to help us. That is a blessed life. Eso es tener una vida bendecida. Porque muchos saben lo que es no tener esa esperanza. Because many of you know what it was not to have that kind of hope. Por eso usaba drogas. Por eso usaba el alcohol. Jesus, hallelujah. Porque no sabía a dónde ir. You use drugs, you use alcohol because you didn't know where to go. Pero ahora tenemos una esperanza. But now we have a hope. Ahora servimos a un Dios que todo lo puede. Now we have a God.
estaba puesto en Dios. David was a man in the Bible who trusted in God. And his faith was put in God. Thank you, Jesus. Él confiaba que la voluntad de Dios, su voluntad perfecta, se iba a hacer en su vida, aun cuando las cosas estaban muy, muy mal en su vida. He trusted that God's will, God's perfect will, would have its way even when things were terribly wrong in his life. Aunque fuera a causa de que algo que él hizo o no. Even if it was caused by something that he did or something that he didn't. Porque hermanos, hay cosas en nuestras vidas que pasan a causa de nuestras decisiones y de nuestras malas decisiones y comportamiento. There are things that happen in our lives because of our bad decisions, because of our bad attitude. Cosas que nosotros causamos. Pero también hay otras cosas que nosotros no causamos. Somos víctimas. There are sometimes there are things that we caused in our life to go wrong, but there are sometimes that we didn't cause it. We're victims. Pero de cualquier manera, David, lo que sea que iba a pasar, David sabía y confiaba que Dios sabía lo mejor para él. He trusted and believed that God knew what was best for him. Y su vida era bendecida a causa de eso. And his life was blessed because of it. No era perfecto. It was not perfect. Hay que quitar esa palabra, el pensamiento de su mente. Que con estar en el Señor, que aquí vas a tener una vida perfecta. No es cierto, hermanos. You got to keep that thought out of your mind, and that word out of your mind, that you're going to live a perfect life in God on this earth. We're not. Porque aquí en esta tierra sigue el pecado. Y seguimos viviendo en esta carne. Because in this world, it's filled with sin, and we continue to live in this flesh. Pero podemos ser bendecidos. Amen. But we can be blessed. Yes. Hallelujah. No quiere decir ser bendecido, no quiere decir vivir una vida perfecta, sino que tener una vida de esperanza. Having a blessed life is not having a perfect, does not mean having a perfect life. It means having a life of hope. Esperanza en un Dios que todo lo puede hacer. A hope in a God who can do everything. Yes. Pero de eso quiero hablar. But I want to speak on that. ¿Qué es confiar en Dios? What is trusting in God? Porque hablamos la semana pasada que el que vive o el que pone su confianza en el Señor, el que confía en Jehová, tendrá una vida, van a ser bendecidos, bienaventurados. Those, we talked last week that those that trust in God are going to be blessed. Y todos estamos de acuerdo, paz de Cristo, la mayoría, yo creo. I remember everybody was agreeing, thank you sister, in agreement. Pero hermanos, confiando en Dios no es algo que solamente se dice. Trusting in God is not something that you simply say. Confiando en Dios no es solamente decir amén. Trusting in God is not simply saying amen. Amen. Hay que vivirlo. Amen. Hay que vivirlo. Amen. You have to live it. Yes. Yo he oído mucha gente durante mis 46 años, ya casi 47 años en esta tierra, decir que confían en Dios. I have heard many people say during the almost 47 years of living on this earth that they trust in God. Pero yo he visto que lo que dicen y lo que viven son dos diferentes cosas. What they say and what they live are two different things.
diciendo que confiamos en Dios no es confiando en Dios. Saying that we trust in God is not trusting in God. Cantando una canción de que confías en Dios no es confiando en Dios. Singing a song about you trusting God is not trusting in God. Orando al Señor y diciendo al Señor que tú confías en Él, no es confiando en el Señor. Praying to God and telling God in your prayer that you trust Him is not trusting in God. Confiando en Dios es confiando en Dios. Trusting in God is trusting in God. Se tiene que hacer, hermanos, hermanas, amigos, amigas. You have to do it, brothers and sisters and friends. It must be done. It cannot just be said. Se tiene que vivir, se tiene que hacer. No solamente se puede hablar. Entonces, ¿qué es? Confiar en Dios. So then, what is to trust in God? Le voy a dar unos ejemplos. De la persona que escribió, bienaventurado el que ha puesto su confianza en Jehová, en Dios. I'm going to give you some examples of the from the man who wrote, that blessed is the man that trusts in God. Primero de Samuel, capítulo 26. Póngame atención, please. Esto puede cambiar su vida. No mis palabras, la palabra de Dios. This can change your life. Not my words, but the word of God. Primero de Samuel, capítulo 26. 1 Samuel, chapter 26. Versículo 5. Hasta el 11. 1 Samuel chapter 26, verses 5 through 11. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. And David arose and came to the place where Saul had pitched. And David beheld the place where Saul lay, and Abner the son of Ner, the captain of his host. And Saul lay in the trench, and the people pitched round about him. Entonces David dijo a Amalek Eteo y a Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. Then answered David and said unto Ahimelech the Hittite and to Abishai the son of Zeruiah, brother to Joab, saying, who will go down with me to Saúl to the camp? And Abishai said, I will go down with thee. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. So David and Abishai came to the people by night, and behold, Saul lay sleeping within the trench, and his spear stuck in the ground at his bolster. But Abner and the people lay round about him. Entonces dijo Abishai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Then said Abishai to David, God hath delivered thine enemy into thine hand this day. Now therefore let me smite him, I pray thee, with the spear, even to the earth at once. In other words, let me stick him in the ground, and I will not smite him the second time. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? And
David said to Abishai, destroy him not, for who can stretch forth his hand against the Lord's anointed and be guiltless? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o desciende en batalla, perezca. David said furthermore, as the Lord liveth, the Lord shall smite him, or his day shall come to die, or he shall descend into battle and perish. Guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vamos. The Lord forbid that I should stretch forth mine hand against the Lord's anointed, but I pray thee, take thou now the spear that is at his bolster and the cruse of water, and let us go. El hombre que lo estaba atacando injustamente, the man who was attacking David unjustly, el hombre que lo quería matar, the man who wanted to kill David, no porque había cometido adulterio con su esposa, not because he had committed adultery with his wife, no porque le había robado su dinero, not because he had stole money from him, solo por celos, simply because of jealousy. Ahí estaba. Ahí estaba donde David lo podía ver matado. He was in a place where David could have killed him. Saul was the king of Israel at that time. Saul era el rey de Israel en ese tiempo. Aunque David no había hecho nada a él. Even though David had done nothing to him. Escucha lo que estoy diciendo. David no había hecho nada. David had done nothing. Lo único que había hecho era ayudarlo. The only thing he had done was help him. Yes. Peleó sus batallas. He fought his battles. Lo sirvió. He served him. Lo obedeció. He obeyed him. Lo honró. He honored him. Y lo que quería Saúl es matarlo. And what Saul wanted to do was kill him. Y allí estaba dormido. Y allí estaba David y un soldado experto en matar. There was David and his soldier, experts in killers. This guy, este hombre, es malo, injusto, celoso. Tú ya eres el rey, él está fuera de orden, y aquí el Señor te lo ha puesto en sus manos. Jesus. This guy is wrong, he's evil, you're the new king anyway, and God has put him in your hands. Pero aún cuando se dio la oportunidad para tomar venganza, even when given the chance to take revenge, aun cuando le dio David la oportunidad de ser el juez y el asesino, even when he had the chance to be judge and the executioner, dice la palabra de Dios que él confía en Dios, que Dios iba a encargar de él. Santo Jehová. The Bible says that he had the chance to execute this unjust man that had been causing his life basically hell. But he trusted in God, that God was going to take care of him. Amen. Porque él dijo, o él va a morir solo, o él va a morir en batalla, pero Dios se va a encargar de él. Yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Santo Jehová. He's going to die himself. He's going to get sick. He's going to go to battle. Whatever. And he'll die. But God will give him. But I am not going to lift my hand against the anointed.
Spirit of God. Jesus. Aunque yo tengo la oportunidad, even though I have the opportunity, yo he puesto mi confianza en Dios. I have put my trust in God. Algunos de nosotros necesitamos parar de tratar de tomar los asuntos o queremos cesar de tratar de hacer justicia nosotros mismos. Así se dice. We need to try to stop taking judgment and justice into our own hands. Confiar en Dios, hermanos, es confiar en Dios. Que aun cuando una persona está hablando mal de ti, aun cuando alguien está haciendo daño, aun cuando no es justificado, tú no tomas venganza. Tú dejas que el Señor haga las cosas. Even when people are doing things unjustly, even when they're talking about you unjustly, you don't take vengeance, you let God do it. Eso es confiar en Dios. That's trusting in God. Pero yo sé. But I know. Decimos amén. We say amen. Hermanos, tenemos que abrir nuestra mente. Que Dios nos dé claridad. We need to open our minds that God will give us clarity. Porque algunos ahorita están diciendo, oh hermanos, yo nunca mataría a mi hermano. No. Yo tengo pistolas, pero oh no, yo nunca los usaré. Oh brother, I know that brother. I would never kill my brother or my sister. I mean, I have guns, but I would never kill them. Come on, brothers. La palabra de Dios dice, el que odia a su hermano. The word of God said, he that hateth his brother is a homicide. Yes, murder. Yeah. ¿Cuántas veces no he oído yo? Hermano, es que tú no sabes lo que han hablado de mí. You don't know what they've talked about me. You don't know what they're saying about me. Tú no sabes lo que ha hablado de mi familia. Santo. Me debe dinero. They owe me money. You don't know what they've said about my family. Confiar en Dios. Aleluya. Es que tú mismo no vas a tomar control de la situación, sino esperar que Dios se va a encargar. Trusting in God means you're not going to try to take control of the situation for yourself, but you're going to let God do it. Amen. Yes. Ya ves, por eso yo digo, decir que tengo confianza en el Señor y hacerlo es dos cosas diferentes. Yeah. That's why I say, to say that you trust in God and to do it, two different things. Porque aquí sí. Sí, shine a light. Pero no pensamos dos veces en cuando es, mira, el Señor me lo entregó a mis manos. Look at God, turn them into my hands. Yo le voy a decir un dos por tres. I'm going to say a couple things about this person. Para que aprende. Oh, me gusta esto. Es que no saben quién soy yo. They don't know who I am. Ellos no saben quién yo era. Exactamente, hermano, quién era. Pero esa persona supuestamente ya murió. Amen. Yeah, who you were, but that person supposedly is dead already. Yes, y luego decimos, ¿por qué las cosas van mal? Van mal en nuestra vida. Why do things go bad in our lives? ¿Crees que estás justificado? You think you're justified in talking. Y lo que estás haciendo es condenado a usted mismo. Yeah.
David dijo, ¿quién me va a librar? David said, who's going to save me if I raise my hand? Si yo levanto mi mano contra el ungido de Dios. No, pero hermano, estoy hablando de mi hermano, no del pastor. No de... A ver, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Levanta la mano. A mí, hija, me levanta la mano, levanta la mano. No, necesitamos más oración. Hay muchos. Hay muchos. Hermanos, ¿no somos ungidos? Amén. ¿Aren't we anointed? Pero aquí sí lo merece. Pero mira lo que pasa. Estoy tratando de darte un secreto, hermanos. I'm trying to give you a secret. Estás, oye, ¿por qué? ¿Y por qué tanto caos? Why so much chaos en mi vida? Porque no confías en Dios. Vas a la casa y comienza a murmurar de todos los que te han hecho daño. You go home and you just talk about everyone that has been bad to you. Todos los malos, all the bad people, hasta el pastor, y todo, the pastor, y todo, every, y esos ministros, y esta gente, y la coordinadora, y el coordinador. Oh, el Señor me dio oportunidad. God gave you an opportunity. Oh, lo he puesto en mis manos. ¿Sabes qué? Ahí están sus hijos escuchando. Now your kids are listening to you. Oh, el pastor es injusto. El pastor trató mal a mi mamá, mi papá. Aleluya. Oh, the pastor was unjust. El hermano fulano hizo eso a mi mamá. ¿No me creen, hermanos? Y luego, no sé por qué mi hijo ya no quiere venir a la iglesia. I don't know why my child don't want to go to church. ¿Por qué? Si uno mismo le ha dicho que son un boche de basura. Amén, 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 hermano, amén. Gloria a Dios, aleluya. No confiamos en Dios. Yo soy testigo. Yo soy testigo. I'm a witness. Siendo pastor, esto no está en mis notas. This is not mine. No voy a hablar de mí, I'm not talking about me. Pero yo fui hijo de pastor también. I was the son of a pastor. Y yo sé las cosas que dijeron de mi papá. I know the things they said about my dad. Y yo sé las cosas que mi papá hacía por la gente. And I know the things that my dad did for the people. Para que después, Pero mi papá nunca vino a quejar conmigo en frente de nosotros y esta gente que nada. Y yo diciendo, pa, haga algo, agarra un abogado, vamos a hacer algo. That would say, Dad, get an attorney, let's do something. Yo conozco mucho, I know a lot. No. Dios se va a encargar de eso. Porque Dios, así me decía. That's how he would say to me. No, mijo, God is going to take care of this. Dad, sometimes we gotta do things for us. Yo estaba, todavía mis plumas estaban saliendo, yo quería un gallo, I thought I was, a veces uno tiene que defenderse uno mismo, sometimes you gotta defend yourself, Dad, you can't be, that's enough. Dijo, no, Dios sabe la verdad, y Dios se va a encargar de todo eso. God's gonna take care of it. Hermano, ¿cuál fue mi sorpresa? Que no mucho tiempo después, estas personas que estaban hablando están en la oficina de mi papá, de rodillas, rogándole perdón. People in my dad's office, on their knees, crying for forgiveness. Que están teniendo pesadillas, que están teniendo esto, que era falso lo que estaban diciendo, que no lo habían oído de otra persona, que no. Y yo nomás. Pero yo me imagino, ¿qué hubiera pasado si su actitud hubiera sido diferente? ¿Cómo hubiera salido yo? What if his attitude was different? How would I came out? Pero ahora yo tengo la misma actitud. Dios va a juzgar. Yo no puedo esconder. Si estoy mal, Dios me va a castigar. Vas
de Cristo. If I'm wrong, God is going to punish me. Pero si tú estás mal, bienaventurado el que ha puesto su confianza en Dios. Blessed is the one who puts their hope in God. Young people, you try to take matters into your own hands. Adultos, tratando de hacer las cosas por ellos mismos, creyendo que estás haciendo un bien. Yo necesito defender el honor de mi familia. I have to defend your honor. Oh my God. Por eso hay caos. Hacemos el problema peor. Pero los que esperan en Jehová, los que confían en Dios, those that trust in God. David tuvo la oportunidad de tomar venganza él mismo. No tomó. Él mismo dijo: el Señor va a encargar de él. Ay de Dios, cómo lo va a sacar. Pero yo no lo voy a hacer. Santo. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe mucho mejor que nosotros. Dios sabe callar a las personas mucho mejor que nosotros. Because God knows how to do things a lot better than we do. God knows how to quiet people up a lot better than we do. Y hacerle sin dañar a nuestros hijos, sin dañar a nuestra familia. Sin amargar nuestro propio corazón. Dios lo sabe hacer. God knows how to do all of that without hurting our children, without causing bitterness in our hearts. Pero hay que hacerlo, hermano, no solamente decirlo. Y el hacerlo, eso es la clave. Doing it is the key. Segundo de Samuel, capítulo 12. Second Samuel. Voy a tratar de apurar. Segundo de Samuel, capítulo 12. Versículo 13 y adelante. Puedes leer toda la historia de él y sacar muchas veces cuando él confiaba en el Señor. Yo nada más saqué lo que yo sentí. You can go read the book of these books and learn about David and see all the times that he trusted God. I only took out this couple that I felt. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13 al 23. Ahora, él cometió adulterio. Dormió con mujer de otro hombre, de su amigo. Now, in this story, David has committed adultery. He slept with the wife of another man, his own friend. El Señor dio cuenta, the Lord, bueno, él ya sabía, the Lord knows. Y ahora lo está enfrentando. Now he's confronted him about this. Y mira lo que dice. Look what happens. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. And David said unto Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said unto David, the Lord also hath put away thy sin, thou shalt not die. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Howbeit, because by this deed thou hast given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child that is born unto thee, because she got pregnant, shall surely die. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David, y enfermó gravemente. And Nathan departed unto his house, and the Lord struck the child that Urias' wife bare unto David, and he was very sick. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. David therefore besought God for the child. And David fasted and went in and lay all night upon the earth. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. And the elders of his house arose and went to him to raise him up from the earth, but he would not. Neither did he eat bread with them.
Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo que aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? And it came to pass on the seventh day that the child died. And the servants of David feared to tell him that the child was dead. For they said, behold, while the child was yet alive, we spake unto him, and he would not hearken unto our voice. How will he then vex himself if we tell him that the child is dead? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. But when David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead. Therefore David said unto his servants, is the child dead? And they said, he is dead. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Santo. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Then David arose from the earth, and washed, and anointed himself, and changed his clothes, and came unto the house of the Lord, and worshipped. Then he came to his own house, and when he required, they set bread before him, and he did eat. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Then said his servants unto him, what thing is this that thou hast done? Thou didst fast and weep for the child while he was alive, but when the child was dead, thou didst raise and eat bread. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? And he said, while the child was yet alive, I fasted and wept, for I said, who can tell whether God will be gracious to me that the child may live? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. But now he is dead. Wherefore should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return unto me. Aún en su castigo, David confiaba en Dios. Escucha lo que estoy diciendo. Even in his punishment, he trusted God. Él confiaba en Dios con su castigo. He trusted in God with his punishment. En otras palabras, él ayunando, llorando, durmiendo en el suelo, he's crying, he's fasting, he's sleeping on the floor, y pidiendo que Dios no mata a su hijo, crying that God would not kill his child, que fue por lo que él hizo, que fue castigo por lo que él hizo, but it was a punishment for what he had done, but he was hoping, y Dios dijo no, and God said no, y dice la palabra de Dios, que cuando él supo que su hijo se había muerto, se levantó, se bañó, fue a la casa de Dios y adoró a Dios. He got up, he washed himself off, he changed, he went to church, and he worshiped God. En otras palabras, hey, si Dios lo permitió, ¿quién soy yo? Él quiere lo mejor para mí. Aunque tengo que pasar por esto, a causa de mis acciones, Él quiere lo mejor para mí. Y si tengo que pasar por esto, lo voy a pasar. Yo confío en Dios. If I have to go through this, if this is what I have to go through for what I've done, I trust in God. No sabes cuántas veces yo he visto personas pasar por cosas que ellos mismos causaron.
How many times I've seen people that have gone through things that they themselves have caused. Y en vez de confiar en Dios, aún en su castigo, se amargan con Dios. Se enojan con Dios. Instead of trusting in God in their punishment, they get upset at God. Perdí mi casa. I lost my house. Yeah, porque todo su dinero fue a Paruani. So all your money went to Paruani. Pero, ¿por qué? Hey, no me quiere. Yo no vuelvo a la iglesia. What? I'm not going to church no more, God. You don't love me. Hermanos, aún el castigo de Dios es por nuestro bien. Even the punishment of God is for our own good. Yes, amen. Thank you, Lord. Y los que confían en Dios saben esto. Aleluya. Y no van a renegar. Aleluya. Even the people who know, they know this and they're not going to complain. Eso es confiar en Dios. Que aun cuando tienes que pasar por una prueba, no reniegas. Todavía vas a la iglesia y adoras al Señor. That even though you go through a trial, you don't complain. You go to church and you worship God. Sabiendo, esto quiere decir, con sus acciones, eso demuestra al Señor. Yo no me siento muy bien ahorita. Yo me estoy adolorido. Yo estoy sufriendo. Pero yo te confío. Yo confío en ti. Por eso te estoy alabando. What that tells God is, I may be hurt, I may be feeling sad, I may be heartbroken, but I'm here worshiping you because I trust you. Amen. Aunque dijiste, aunque no cambiaste su mente, even though you didn't change your mind. David, en 2 Samuel 24:14, entonces David dijo a God, en 2 Samuel 24:14, estoy muy angustiado. Por favor, caigamos en mano del Señor, porque grande es su misericordia, y no caiga yo en mano de los hombres. David said, I would rather fall into the hands of God, who is a merciful God, than fall into the hand of man. Él cometió otro error en su vida. He committed another error in his life. Y una vez más, iba a ser castigado. And one more time, he was going to be punished. Pero él mismo dijo, no, yo confío en el castigo del Señor. And he says again, I trust in the punishment of God. David no dijo nada más que confiaba en Dios. Lo vivía. David didn't just say he trusted in God. He lived it. Y eso lo hacemos con nuestros hechos. That we do with our acts. That says a lot to God. Eso habla mucho al Señor. Con sus hechos, with your acts. Y nosotros, hermanos, confiamos en Dios aún en nuestros castigos. Cuando las cosas van mal a causa de nosotros mismos. When things go wrong because of what we've done. Y quizás tendremos que sufrir un poquito. And maybe we suffer a little bit. Pero podemos confiar en Dios aún en nuestro castigo. Could we trust in God even in our punishment? Y estar confiados que aún si estoy pasando y si estoy sufriendo por algo que yo hice, yo confío en Él. That even though I'm suffering for something that I did, I trust in God. Hermanos, porque muchas veces lo que pasa es que aún en su castigo hay bendición. Sí, praise God. No quiere decir amén, porque entonces tienes que admitir que el castigo es bueno para uno y no les gusta el castigo. Yo sé, yo tampoco. Because you know what? Even our punishment is good for us. A lot of people don't say amen to that because then they're admitting that they deserve to be punished, but that's for your own good. But you don't want to admit that. El castigo es necesario. Okay, so muchos.
pierde la bendición del castigo porque no confía en Dios. But many lose the blessing of their punishment because they don't trust in God. Y cuando vienen el castigo, hacen decisiones y tratan de escapar y tratan de buscar la manera fácil. When the punishment comes, you try to find another way out, you try to do what you can, you try to find the easy way. Y nunca van a ser bendecidos. You're never going to be blessed. Siempre vas a estar corriendo, siempre vas a estar buscando la manera de, siempre vas a estar batallando. You're never going to be blessed. You're always going to be trying to find a way out. You're always going to be struggling. You're always. La palabra de Dios en Salmos 119, 67. Psalms 119, 67. Antes que fuera yo humillado o afligido, dice en inglés, descarriado andaba. Mas ahora guardo palabra. Antes que fuera humillado, o dice en inglés afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Can you put that in English for me? Before I was afflicted, I went astray. But now have I kept. ¿Entiendes lo que dice? Antes que me diste mis nalgadas, andaba yo descarriado. Before you gave me my spanking, I was out doing dumb things. Pero después, ahora, yo obedezco tu palabra. But now, I keep your word. Y hermanos, bienaventurados los que confían. Vámonos de pie, pero tengo que tener un pensamiento. Póngase de pie. I want to finish this thought. Y esto es muy importante. This is very important. Confiar en Dios es un hecho. Es una acción. Confiding and trusting in God is an act. It's an action. Something you do. That's something you say. Quiero que entiendas una cosa. Dios quiere 100% de nuestra confianza. God wants 100% of our trust. No solamente cuando nos conviene. Not just when it's to our convenience. Y aunque uno realiza, even though somebody realizes, yo no estaba confiando en Dios, yo traté de hacer las cosas a mi manera. Oh, ok, qué bueno. Even though you realize, you know, I wasn't trusting in God, I tried to do things my own way, that's good. Eso es un comienzo, that's a good start. Pero hermanos, déjame decirles algo. La palabra de Dios no cambia o se afloja por uno. The word of God does not get weak or change because of you. In other words, oh pues, ya sufrí las consecuencias de Isaías y, ok, pero tienes que comenzar a hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso es tener confianza en Dios. You have to continue to do what the Word of God says. That's trusting in God. Yes, you've confessed. Has confesado. Sí, qué bueno. Eso es un comienzo. That's a start. You have to. Tenemos que hacerlo. Pero mientras no hacemos lo que dice la palabra, no confiamos en Él. But as long as you're not doing what the Word of God says. Ay, un ejemplo pequeño, pero se aplica a todas nuestras vidas. Este niño, ay, travieso, y esto y el otro,
y no quiere hacer caso. Está hablando de un niño pequeño. Okay. Y ay, Señor, ayúdame. And God help me. God help me with this child that doesn't want to listen to me. Oh, okay, that's good. Y Señor, y orando. That's good. Praying, that's good. Pero luego, pero sigues igual. But you stay the same. Las cosas no van a cambiar. Puedes tener toda la pena que quieres. You can have all this, you know, I feel sorry for them and I don't want to, no, a mí no me gusta, a mí no me parece. Okay, está bien. Está bien. Pero no va a cambiar nada. Porque no tienes confianza en Dios. Dice la palabra de Dios, la necedad abunde en el corazón del niño y la barra de corrección lo echará. The Bible says that foolishness abounds in the heart of a child, but the rod of correction will drive it far from him. Pero es que a mí no me parece. El Señor no va a cambiar su palabra por ti y por mí. God's not going to change his word for you or for me. No, pero yo he orado. Hasta ayuné. But I prayed. I even fasted. Oh, bueno. Yo he orado por mi matrimonio, hermano. Yo he orado. Hasta he ayunado 3 días seguidas. I fasted 3 days, brother, for my marriage. And I prayed for my marriage. Pero la Biblia dice, esposas, someteos a sus esposos. Mientras no haces eso, no confías en Dios. La Biblia dice, esposos, ama a sus esposas como Dios amó a la iglesia. Mientras no haces eso, no importa cuántas veces oras y ayunas. It doesn't matter how many times you fast and pray. Confiar en Dios es hacer. Trusting in God is doing. Y nadie en este lugar podemos esconder de esa verdad. Comenzando conmigo. Nobody in this room can escape from that truth, including me. Bienaventurado el hombre en God. Yo no entiendo, Señor. Es bastante difícil. Yo tenía una historia del hermano Antonio, cuando él decidió no pagar sus diezmos porque iba a usar el dinero para, usó el dinero para vacación, para tener más dinero para su vacación, so él decidió, pues me voy a quedar con este dinero, y que va de vacación y que su transmisión se quiebra, y no solamente fue una vez, dos personas le robaron el dinero, dos mecánicos de dos diferentes países le quitaron todo. Y él mismo decía, él dice, yo sé por qué. Él mismo dijo, yo sé por qué. Yo sé por qué me pasó, porque nunca me había pasado. Yo sé por qué me pasó eso. Pero hermano, desde ese entonces, ¿usted sigue guardando sus diezmos? Cambió las cosas. Esta mañana en desayuno nos dijo cómo ahora tiene menos pero tiene más. Gana menos pero tiene más. Si el hermano hubiera dicho, oh, ay Señor, ay, yo sé que yo hice mal, ok, yo estoy orando y ayunando y Señor, porque ok, todo es bueno. Pero hasta que él cambió, reconoció y comenzó a hacerlo, entonces las cosas cambian. Porque es palabra de Dios. It's the word of God. Yo no sé, hermanos, en qué parte de la palabra estás habitando en su vida. I don't know what part of the word you're avoiding in your life.
going to have to obey God. You, if you trust, you have to obey sooner or later. O no lo haces. Pero yo pudiera estar aquí dos horas más hablando de cuando yo fracasé y cuando yo esperaba castigo y cómo recibí el castigo y qué tuvo que pasar y qué tuvo que pasar mi familia por causa de mi decisión. Lo que yo dijo al Señor. No porque soy perfecto, porque no soy. Pero una cosa sí sabía. ¿A dónde más iba a ir yo? But God knows what I said to him and what I lived. Because where else am I going to go? Me sacaron del corazón, pero yo no me fui. Oh, no. ¿A dónde voy a ir yo? Yo acepto, Señor, lo que va a pasar. Yo acepto lo que van a decir. Yo lo voy a soportar. Porque yo sé que fue mi culpa, mi decisión. Y solo por el amor y la misericordia de Dios aquí está. Aleluya. Por eso yo sé un poquito de lo que es confiar en Dios. I know a little bit what it is to trust in God. Even in your punishment. Yo sé. Yo sé lo que es ayunar y orar y pedir que Dios tenga misericordia y que Dios no quite a un ser querido. I know what it is to pray and fast and cry and ask God, quizás Dios puede sanar una vez más a mi papá. No lo llevas. Don't take him. Mira, te presento una lista de todo lo que hemos hecho juntos. I present to you a list of everything we did together. Y te prometo que voy a seguir. Nomás déjamelo. Just leave him for the longer. I promise I'll still serve you harder. Just leave him. Dios dijo que no. And God said no. Pero yo sigo adorando a Dios. Aleluya. Porque yo confío en Él. I trust Him. Que Él sabe mejor que yo. That He knows better than me. Y Él sabe por qué hace las cosas. And He knows why He does it. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Who am I to question God? Yo no sé cómo está su vida ahorita. I don't know how your life is right now. Pero bienaventurado el hombre que confía en Dios. O la mujer. But blessed is the man who trusts in God. Y si tú quieres tu bendición esta noche, si tú quieres cambiar su vida esta noche, tienes que comenzar a hacer la decisión. No por palabra. No solamente por palabras, hermano. Es tiempo de hechos. Tonight, today, your life can change. You can receive that blessing that you want by starting to trust in God. And not just by words.